El Gaucho de Banús es un sitio gastronómico emblemático aquí en esta ciudad. Para ello también Luna puede dar fe de ello, porque ella que lleva turismo también y habla tan genial, que lo vemos también muy con las comunicaciones, informando, va a todos los sitios, y eso es muy importante para dar esa imagen, ¿no?, de que esta unión entre empresarios, como son ellos, y también representación de aquí del ayuntamiento, que hay esa unión, ¿no? Por supuesto. Lo primero que hice cuando tomé posesión del cargo fue visitar todos los hoteles, todos los campos de golf y demás, y pedir a algunos restaurantes, por supuesto, también, y pedir a los empresarios que tenemos que ir de la mano. Lo mejor para la ciudad es de la mano de los empresarios. Y bueno, y lo estamos consiguiendo, porque la verdad que hay una colaboración mutua por la parte del ayuntamiento, delegación de turismo, y por la parte del mundo empresarial. Y aquí tenemos un ejemplo, Gaucho de Puerto Banús, que bueno, estamos colaborando conjuntamente. Ellos están viniendo con nosotros a las ferias de turismo, como ha sido Fitur y demás, como sponsor, como ayudando a la ciudad, y hoy estamos aquí la presentación de la carta de Gaucho Puerto Banús. Claro, aquí ya les presento la temporada primavera-verano, y yo me recuerdo los comienzos de ellos, que fueron tan bonitos, con todos esos proyectos, todas esas ilusiones, como ellos lo han vivido con todo el corazón, y lo han hecho con el cariño, no con la expectativa de ganar dinero, que también es muy importante, pero me consta, porque los conozco, que lo han hecho con todo el amor, da un buen servicio, ¿no?, que es la filosofía. Hola, Elenita, ¿cómo estás? Ante todo, gracias a todos nuestros proveedores. Gracias a mi esposa y al señor Miguel Luna, que están aquí con nosotros. El ayuntamiento siempre nos apoya en todo, eso es algo muy importante. En cada evento que nosotros presentamos siempre está el ayuntamiento presente. Y todos los medios de comunicación, también agradecerte a ti y a todo el resto de los medios que tenemos. Tú siempre estás con nosotros. Eso lo tengo que decir, y siempre, ya eres de la familia. Yo os imaginaba, Noelia, somos vecinos además, ¿eh? No sé si cuando montaste todo este proyecto tú pensabas que ibas a tener todos estos veranos, las colas que has tenido el verano pasado, que había cola para sentarse. No, la verdad que no, estamos muy orgullosos, pero siempre decimos, no es llegar sino mantenerse, hay que estar siempre renovándose, haciendo cosas nuevas, siempre haciendo este tipo de eventos, todo, ¿sabe?, para tener una continuidad, no es solamente, ¿no?, porque todo el mundo cuando estás de moda, es fácil captar clientes. Nosotros nos esforzamos año a año para que siempre tengamos algo nuevo, algo que la gente quiera ver. Una constante. Tú teniendo una mujer como tienes, lo tienes muy fácil, porque la imagen del gaucho es Noelia, la ha diseñado. La verdad es que sí, siempre queremos estar en constante renovación, y la prueba está acá, que vamos a incorporar nuevos platos. Quiero saber, porque esto tiene muy buena pinta. ¿Te gustan los mariscos, Miguel? A mí me gusta el marisco y el pescado. Yo soy de carne y pescado. Yo también soy de carne y pescado, y por eso yo digo. Bueno, por ejemplo, te puedo llegar a decir que hemos incorporado pulpos, hemos incorporado tartar de atún, torre de salmón, tartar de salmón. Hemos incorporado también risotto con bogavante o también un papardelle con bogavante, que son, si tuvieses qué rico que son, la gente se va maravillada. La idea es que estamos en un punto muy internacional y estamos enfrente del puerto. Y yo agarré en un momento de ¿viste esos pocos momentos que tenemos los hombres de pensar? Y dije, no puede ser realmente que estemos enfrente del puerto y no tengamos una mínima oferta de marisco, pero de un muy buen nivel, para darle a la gente. Porque por ahí viene una mesa, cuatro querrán carne y dos querrán pescado, porque es lo que pide el mar, ¿no? Y bueno, de ahí salió la idea, comenzamos a trabajarlo con las cocinas y aquí lo tenemos. Y aparte hay algunos puntos, aparte del punto halal, que con tanta visita árabe que tenemos, vamos a incorporar cortes buenísimos halal. Vamos a incorporar también para vegetarianos, como empanadillas de espinaca o lasaña de espinaca, que no sabe lo rica que sale. Todo casero. Y los cortes de carne, que tenemos, todos nuestros proveedores de carne se han comprometido a darnos los mejores cortes.
Ya lo vemos, ya lo vemos, estamos como los notarios, damos fe, sí, ¿no? Claro. No, te lo digo, ya lo verán ahí en la filmación. Vamos a traer de Ávila, vamos a traer de Gallega, con denominaciones de orígenes, con estacionamiento de 30, 35 días que están dando el famoso corte, nuevos cortes como el Tomahawk o el Frame Rack, pero en cortes de vaca, que es lo que nos está... Es increíble cómo la gente ha respondido de una manera tremendamente positiva a la incorporación de estos nuevos cortes. ¿Un ingrediente del éxito, Humberto? Amor, amor. Yo soy apasionado. Yo me meto en la cocina y me pongo a cocinar y lo desarrollo con mi gente, lo desarrollo al plato y ellos me hacen las correcciones y sí tengo mucho apoyo de mi gente. Amor, amor y pasión. Yo por parte de la Delegación de Turismo decir que una de las cinco estrellas que le hemos denominado Marbella destino cinco estrellas, destino de calidad, lujo, excelencia, pues una de las cinco estrellas es restauración. Es dedicada exclusivamente a la restauración. Cada estrella, como bien sabemos, tiene un significado y una de ellas es exclusivamente restauración. Lugares como El Gaucho le da más brillo a la ciudad, como tantísimos restaurantes muy buenos que hay. El lugar es un lugar especial porque está camino de la torre de control, digamos, del puerto. Aquí, casi en la entrada de Puerto Banús, el lugar es magnífico. Los propietarios son gente maravillosa, como estamos viendo, y la verdad, y la calidad en comida, ya ni decir, ¿no? Encantado. Muchas gracias. Enhorabuena y por mucho más éxito. Gracias. Gracias a ti, Elenita, muy amable. Adoro la forma en que me miras y el modo en que a veces me rinde. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Oh,
aquí hablando de carne, que estamos encantados, pero bueno, y esa voz de Fran Camelo que está poniendo el broche de oro a esta jornada gastronómica que se presentan en El Gaucho. Realmente, si hay un evento, no puede faltar nuestro querido Fran Camelo. Incluso en Madrid ya te hemos visto hablar con Luna, es verdad que fue muy bonito, estábamos recordando, viéndote hablar con él, que estabas en todos los buenos momentos de Marbella y lo que se presenta en Marbella en cualquier otra ciudad. ¿Qué tal, Fran? Pues muy bien, con carne, como tú dices, con carne por aquí. Pues muy bien, la verdad es que hoy estamos en El Gaucho, la otra vez estuvimos en Madrid también, la verdad es que fue una fiesta muy bonita la que tuvimos allí en Fitur. Hoy estamos aquí en El Gaucho también porque es gente muy buena, es gente que tiene un restaurante precioso, porque sobre todo la carne que tiene es una carne bueno, fabulosa. De verdad que os digo que yo cada vez que la pruebo me tiro con los trocitos un montón en la boca, porque es que hay que saborear este tipo de carne, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí en Puerto Banús, en un sitio que fíjate qué día nos está haciendo, me dice que en Madrid está un poquito nublado, pero aquí en Marbella nunca está nublado, ¿no? Entonces venimos a los sitios maravillosos que tenemos en Marbella, porque tenemos muchos, no solo para la gente de aquí, sino para toda la gente que viene de fuera. Vénganse a Puerto Banús, vénganse a Marbella, vénganse a San Pedro, porque tenemos una zona de España de las más bonitas que hay en el mundo entero. Sí, que es verdad. Bueno, Fran, ¿cómo se presenta la temporada para ti? Me refiero a lo que es lo profesional, la parte profesional de cantar, tus negocios también tan bonito en Puerto Banús y el de Marbella también. ¿Y cómo se presenta la temática, no, para esta temporada? Pues mira, lo primero te voy a contar que tengo muchas ganas de montar una de las peluquerías aquí en Marbella, que yo no creo que tú ya tardemos mucho en montarla. Pero bueno, los negocios, ya sabes que unos vienen y otros van y así, ¿no? Pero no me quejo porque gracias a Dios estoy bien. Y luego el tema de música, pues bueno, cantando mucho, porque ahora viene la temporada fuerte y es cuando activamos los conciertos y todo esto. O sea que muy bien, muy contento. Bueno, pues yo estaré encantada de visitar la nueva peluquería de Raquel, que tengo muy buenos recuerdos de cómo me cambiaron el look allí en Madrid. Y estaba yo buenísimo presentando a Gifitur. Yo sé que te puso muy guapa mi Raquelita y la echamos de menos y mandamos un abrazo fuerte y un beso muy fuerte. Mi amor. Bueno, nos vamos a ver ahora ya que empieza la temporada, me imagino mucho más que sin invierno, que no hemos visto más bien poco, pero claro, espero verte todos los días ahora ya, ¿eh? Claro, claro, ya sabes que estamos por aquí, así que no me podéis faltar. Claro que no, cuenta con nosotros. Un saludo muy grande. Te queremos. Chao.